Papa Francisco, Regina Cheli, 26 de abril de 2015. Queridos hermanos y hermanas, el cuarto domingo de Pascua, llamado Domingo del Buen Pastor, cada año nos invita a redescubrir con estupor siempre nuevo esta definición que Jesús dio de sí mismo, releyéndola a la luz de su pasión, muerte y resurrección. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. Estas palabras se realizaron plenamente cuando Cristo, obedeciendo libremente la voluntad del Padre, se inmoló en la cruz. Entonces se vuelve completamente claro qué significa que Él es el buen pastor. Da la vida, ofreció su vida en sacrificio por todos, por ti, por ti, por ti, por mí, por todos. Y por ello es el buen pastor. Cristo es el pastor verdadero, que realiza el modelo más alto de amor por el rebaño. Él dispone libremente de su propia vida, nadie se la quita, sino que la dona en favor de las ovejas. En abierta oposición a los falsos pastores, Jesús se presenta como el verdadero y único pastor del pueblo. El pastor malo piensa en sí mismo y explota a las ovejas. El buen pastor piensa en las ovejas y se dona a sí mismo. A diferencia del mercenario, Cristo pastor es un guía atento que participa en la vida de su rebaño. No busca otro interés, no tiene otra ambición que la de guiar, alimentar y proteger a sus ovejas. Y todo esto al precio más alto, el del sacrificio de su propia vida. En la figura de Jesús, pastor bueno, contemplamos a la providencia de Dios, su solicitud paternal por cada uno de nosotros. No nos deja solos. La consecuencia de esta contemplación de Jesús, pastor verdadero y bueno, es la exclamación de conmovido estupor que encontramos en la segunda lectura de la liturgia de hoy. Miren qué amor nos ha tenido el Padre. Primera de Juan 3:1. Es verdaderamente un amor sorprendente y misterioso, porque donándonos a Jesús como pastor que da la vida por nosotros, el Padre nos ha dado lo más grande y precioso que nos podía donar. Es el amor más alto y puro, porque no está motivado por ninguna necesidad, no está condicionado por ningún cálculo. No está atraído por ningún interés, deseo de intercambio. Ante este amor de Dios experimentamos una alegría inmensa y nos abrimos al reconocimiento por lo que hemos recibido gratuitamente. Pero contemplar y agradecer no basta. También hay que seguir al buen pastor, en particular cuantos tienen la misión de guía en la Iglesia, sacerdotes, obispos, el Papa. Están llamados a asumir no la mentalidad del manager, sino la del siervo, a imitación de Jesús, que despojándose de sí mismo, nos ha salvado con su misericordia. Que María Santísima obtenga para mí, para los obispos y para los sacerdotes de todo el mundo, la gracia de servir al pueblo santo de Dios mediante la alegre predicación del Evangelio, la sentida celebración de los sacramentos y la paciente y mansa guía pastoral.